La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco. Y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban gran alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios, Dios soñando los creaba. Miles los libros de su educación y ninguno de ellos escribe sobre papel.
en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá entre la luna y el sol, en el predio de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Shampoo, the 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 shampoo,
Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás también nuestro nombre en los sonidos del anciano monte. Si vienes a nuestra tierra con tu vida desnuda, seremos un poco más felices y buscaremos agua para esta sed de vida interminable. Esta cruz, Dios mío, por las pestes que aquí no se conocían y que con tanta hazaña se ceban en los naturales. Esta por las minas de oro que tanto hieren a muerto que a una legua no se puede pasar. Esta cruz, Señor, por los esclavos, arrastrados como manadas de bestias, marcados en el rostro y por los que caen llevando las grandes cargas. Esta por el hambre y esta por las guerras que tantos indios han matado como gotas en el mar y granos en la arena. Thank you.
del ubérrimo rey don Fernando, que en su infinita indulgencia se ha dado a la colosal tarea de domar a los bárbaros. Se les hace saber a los indios del Sinú que Dios ha venido al mundo y ha dejado en su lugar a San Pedro, que San Pedro tiene como sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre, Señor del Universo, ha hecho merced al Rey de Castilla de toda la tierra de las Indias y de esta península. Que dejen ver señal de que han entendido. Su Excelencia, el Rey Fernando, en su iluminada y sempiterna clemencia, nos ha dado la instrucción de no atacar a los indígenas sin requerir antes su sometimiento. Partiendo del precepto de San Agustín, es autorizada la guerra contra quienes abusan de su libertad, porque en su libertad peligrarán no siendo domados. Y bien dice San Isidro que ninguna guerra es justa sin previa declaración. De manera que Su Excelencia requiere de ustedes que dejen estas tierras, pues no les pertenecen y están destinadas al servicio de Su Majestad. Y es de su voluntad sembrar aquí Palma Real. Si quieren acaso permanecer y servir a la corona, es necesario que paguen a sus altezas tributo de oro en señal de obediencia. ¡Punto! ¡Poma el rumbo! ¡Pabaje! 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 ¿Será que acaso no entienden? Excelentísimo, yo creo que sí entiendo. De manera que en caso de negativa o demora en abandonar estas tierras que pertenecen a Su Excelencia Rey Don Fernando de Castilla, este les hará la guerra, los convertirá en esclavos y también a sus mujeres y a sus hijos y a los hijos de 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 sus hijos. Y como tales los venderá y dispondrá de ellos. Y declara Su Excelencia que los daños y que las muertes de esta justa guerra no serán culpa de los españoles. Thank you.
viejo chamán. Soñó que seres jamás vistos tenían una inmensa telaraña alrededor de su pueblo. Despertó y supo que así sería. Entonces dijo a los suyos: cuando esa extraña raza termine de tejer esa inmensa red, nos encerrarán en casas grises y cuadradas, sobre tierra estéril. En esas casas moriremos de hambre. ¿Quién creó el cielo y la tierra, las estrellas, la luna, al hombre y todo lo demás? El arquitecto del universo y la madre de todas las cosas creadas. ¿Y quién crió a ese hombre y a esa mujer? No, nadie. Antes descienden de ellos toda la generación de los hombres y mujeres. ¿Cómo sabéis eso? Porque así lo tenemos por cierto entre nosotros los indios, y así nos lo dijeron nuestros padres. ¿Tenéis libros donde eso conste por memoria? No. No tenéis libros. ¿Cómo os acordáis de lo que has dicho? Porque así lo dijeron nuestros antepasados, y de unos a otros discurriendo se platica como he dicho. Así nos acordamos de ellos los que somos vivos de nosotros los indios. Hazlo dicho tú así a tus hijos. Dicho se lo sé. Y les tengo dicho también que lo tengan por memoria para que se lo digan a sus hijos y esto después a mis nietos, de manera que siempre esté por memoria. ¿Esos dioses de que hablas son de carne, son de palo o de qué material son? De carne son. Y hombre, y mujer. Y mozos, y siempre están de una forma, y son morenos, de la color que nosotros, los indios. ¿Quieres ser cristiano? ¿Por qué he de ser cristiano? Porque eres hombre y no bestia. El hombre perdió y ganaron los chulos. El hombre perdió y se volvió chacal.
El hombre perdió y se volvió hiena. El hombre perdió y ganaron los chulos.
Soy María Cano. Soy Antonia Santos. Soy Policarpa Sanabarrieta. Soy Manuela Suárez.
puesto en la horca hasta que naturalmente muera. Que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas. Su cabeza será conducida a las guaduas, teatro de sus escandalosos insultos. La mano derecha, puesta en la Plaza del Socorro. La izquierda en la Villa de San Gil. El pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes, declarada por infame su descendencia, asolada su casa y sembrada de sal para que de esta manera se dé olvido a su infame nombre. Por aquí pasó Bolívar, Montalito, en su
aniquilando, dejando a un lado tu férrea voluntad. Tus decisiones nunca fueron guiadas por tus convicciones, pero sí por un alto sentido de justicia. Justicia. ¿Qué es justo? ¿Quién es justo? ¡Qué tontos fuimos, Simón! ¡Nunca supiste ni qué hacer con tu gloria! ¡Tú que lo diste todo por la libertad! Libertad. Solo una palabra. Por ahora. Oh.
Haz de esta fosa la cuna de tu infancia. Siente, corazón mío, cómo esta vida sucedánea de la muerte empalidece en los brazos de un Dios que conoce el espíritu de la derrota. Fúndete con él. Restablece los canales por los que te habla. Presencia tu descenso. Y observa atentamente cómo un templo se eleva entre las ruinas de tu alma.
himno a la bandera, acompañada por nuestra coral invitada, la neogranadina. Segundo, paredón histórico, una participación amplia comunitaria, donde pondremos a prueba nuestro conocimiento histórico. Tercero, marcha final. Primero, himno a la bandera. Saludo a dorada bandera que un día batiendo sus pies. ¿Seguiste por siempre la lucha bandera de un pueblo que ansiaba tener libertad? ¿De un pueblo que ansiaba tener libertad? ¡Sí! ¿De un pueblo que ansiaba tener libertad? ¡Sí! Isabel. Lento, pero no tan. 1, 2, 3, 4. Saluda la bandera que un día, batiendo sus pies allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! De un pueblo que ansiaba tener libertad. Alegra. 1, 2, 3, 4. Saluda a la bandera que un día, batiendo sus pies allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! De un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! Muy bien. Pachi. 1, 2, 3, 4. Saluda a la bandera que un día, batiendo sus pies allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! De un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! Está un poco triste. ¡Volto, Penache! 1, 2, 3, 4. Saluda a la bandera de un día, batiendo sus pies allá por acá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! De un pueblo que ansiaba tener libertad. ¡Sí! Segundo paredón histórico. En esta intervención dinámica de grupo requerimos de la participación total, es una dinámica de grupo. Para tal efecto vamos a dividir toda la sala en tres grupos: amarillo, azul y rojo. Amarillo, ¿quién? Amarillo. Isabela con ellos. Azul. Muy bien. Batiendo sus pies allá en Boyacá,
terminar. Thank you.
pertenecemos a esta generación afortunada, podemos contarnos de haber presenciado la última guerra civil en Colombia. A nuestros nietos, a nuestros hijos, a los que vendrán a la vida después de esta generación, y a todas aquellas personas que aún les cuesta trabajo comprender el género de sangre que nos llevó a esa matanza entre hermanos. Podemos decirle cuando ya seamos viejos, porque el triste privilegio de pertenecer a esa generación que vio el dolor, la intransigencia política. Eso es lo que no más de mis días. Y nada dejó, ni en lo físico, ni en lo político, ni en lo moral, ni en nada. No queremos absolución. Pero sí, una pequeña excusa. Que nuestros descendientes aceptan y comprendan que si hasta ellos no llegó esta fatal herencia, fue porque todo el escarnio decayó sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de sus progenitores. Por eso, quiero decirles a todos los que estamos. Thank you.
La comunista como Galán, la orilla, la boca, la corte suprema de justicia, cambio
pero supimos que aún nos era dado ser ingenuos, pero no inocentes, que éramos hijos de una guerra enferma y de una paz falsa y mentirosa, que amar era necesario, pero siempre insuficiente. Nos fue negado la indiferencia, pero no el miedo ni la duda. A lo que vuela, a lo que canta.